Welcome everyone to this 2020 FGBMFI's Virtual World Convention. We are so glad that even that we are not able to be together touching hand by hand, but we are able to be together in the spirit through this amazing technology that we all are connecting together with. So my name is Humberto. My name is Ana. My name is Mayra. We are Aliento de Vida, a Spanish expression for breath of life. And this is the true desire of our heart, that you and I be together with this breath of life, and that we together can lift up worship to our Heavenly Father. With this music that you are listening right now, you can enter into a communion with the Father. You can enter into a communion with God, and you can be together with me even when we are not holding our hands, because nothing can keep us apart. So this is the World Convention where we can demonstrate that our hearts beat at the same heartbeat, that we are in the same spirit. So Father, we thank you and we invite you in this World Convention. We worship you and we will take this time, Father, for you to be glorified and your name be exalted, because you are a great God. Thank you, Father, for your presence in this place. Thank you for your presence in each one of the persons which are seeing this through the media. Be touched in the name of Jesus. Come on, sing with me and worship your Lord. Lives in self-denial.
We lift up our arms to you, Father, giving you glory and honor. Here I am lifting up my hands to you. Oh, Jesus, marvelous one, miraculous Lord, come on, sing with me this day, this time. And just let the Holy Spirit take control over you. And just let Him be and have your way within your soul and in your spirit. He can touch you. He can deliver you. He can heal you in the name of Jesus. Worship that we just heard from our friends from Aliento de Vida. Hola a todos, qué maravillosa alabanza acabamos de escuchar de nuestros amigos de Aliento de Vida. This is a very special group from Houston, Texas. Este es un grupo especial que viene desde Houston, Texas. So I want to welcome you all to this very special segment of our first virtual World Convention 2020. Así que quiero darle la bienvenida a todos en esta segunda sección de nuestra convención virtual 2020. This morning we were in Asia and the area of the Pacific also. Esta mañana estuvimos en Asia y específicamente en el área del Pacífico. So now we're going to take you to a beautiful places around Europe and United States. Así que ahora vamos a llevarlos a preciosos lugares en Europa y Estados Unidos. You know, I was remembering that the first airlift from 60 couples to travel from the United States to Europe. Me estaba acordando de unos grupos de 60 parejas que se armaron fue de Estados Unidos a Europa. And they went to open the fellowship in Europe. Y fueron con el propósito de aperturar la fraternidad en Europa. So now, from that moment on, Europe just grow and make a very special area, very special continent for this fellowship. Y desde esa fecha, Europa explotó y creció y tenemos una hermosa región para esta fraternidad. And the United States, you know, more than 60 years ago, this fellowship born in the United States. Y esta fraternidad por 60 años ha estado en Estados Unidos. And it is beautiful because our founder was his roots from Armenia, but they traveled to the United States, especially in California,
and they were there and raised up, and then they opened the fellowship for more than 60 years ago. Y es interesante porque sus raíces, sus orígenes son de Armenia, pero viajaron a Estados Unidos, se radicaron en California y hace más de 60 años fundaron esta preciosa organización. So, I just want to welcome you. We have a wonderful program for you. Y queremos entonces solo darle la bienvenida. Tenemos un maravilloso programa para ustedes. And as international president of this fellowship, I want to thank you for your time. Y como presidente internacional de esta fraternidad, quiero agradecerles por su tiempo. And why don't you invite someone to be part of this program that we have for you all? ¿Y por qué no aprovecha e invita a alguna persona que conozca para que se haga parte también de este programa que tenemos para ustedes? Let's prepare ourselves to receive something very special. Preparémonos para recibir algo muy especial. Thank you and enjoy this program. Gracias y que disfruten de este programa. Well, thank you, Mario, for your welcome speech. Gracias, Mario, por tu discurso de bienvenida. And it's a real joy to be in this session that will be hosted by Europe and the USA. Y es un verdadero placer estar en este segmento que va a estar dirigido por Europa y Estados Unidos. I am Bruno Berton from France, and I'm the regional vice president for Western Europe. Yo soy Bruno Berton, vengo de Francia y soy el vicepresidente regional para Europa. And during this session, we will hear testimonies from Europe. Y durante este segmento vamos a escuchar testimonios de la zona de Europa. And they will come from Germany, France, Austria, and Sweden. Que vienen desde Francia, Alemania, Austria, y Suecia. And then I will introduce the testimonies when they have to speak. Y vamos a presentar a cada testimonio cuando les toque la participación a cada uno. And after the European part, there will be the USA part, that will be introduced by Mike Postlewaite. Y cuando termine el segmento de Europa, entonces le daremos la bienvenida al señor Mike Postlewaite, que dirigirá la parte de Estados Unidos. And Mike is the USA president for GBMFI. Y Mike es el presidente para la FINEC de Estados Unidos. And just before going into the meeting now, I will make a short prayer to present this session to the Lord. Y antes de entrar, welcome everyone. Pequeña oración para presentarle a Dios nuestra reunión. Amen. Lord, we welcome you in this session today. Señor, te damos la bienvenida en esta sesión del día de hoy. We know you love this fellowship. Sabemos que tú amas esta fraternidad. We know you love every one of us. Y sabemos que tú amas a cada uno de nosotros. And you have big plans for our lives and for our fellowship. Y tú tienes grandes planes para nuestras vidas y para nuestra fraternidad. So we thank you for this special event that is this World Virtual Convention. Y te damos gracias por este evento, esta conversión virtual. Lord, you know everybody that is going to be a listener and watcher of this session. Tú conoces a cada persona que va a participar como oyente y como orador en este evento. So we ask you to guide us in what we're going to say and to share. Así que te pedimos que nos guíes en aquello que necesitamos decir y compartir.
And so that also you can touch the hearts of all the people that will be seeing and listening to us. Para que así tú toques los corazones de todas aquellas personas que nos van a ver y escuchar. Lord, we want to give you all glory and honor. Y queremos darte todo el honor y toda la gloria. For what you're going to do during this session. Por lo que vas a hacer durante esta sesión. We pray in Jesus' name, our Lord. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amen. 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 So before we move to the European testimonies, I will give a brief presentation of the work in Europe. Antes de que pasemos a los testimonios, les voy a dar un pequeño resumen de nuestro trabajo en Europa. For the time being, the fellowship is active in 8 nations. Por el momento, la fraternidad está presente en 8 naciones. And they are Austria. Y ellos son Austria, Germany, Alemania, France, Francia, Finland, Finlandia, Hungary, Hungría, Spain, España, Sweden, Suecia, and the UK, y Inglaterra. United Kingdom, yes. And we hope to reactivate activities in Belgium. Y esperamos iniciar actividades en Bélgica. In Bulgaria. En Bulgaria. In Holland. En Holanda. In Italy. En Italia. In Norway. En Noruega. And in other nations. Y también en otras naciones. And in Eastern Europe, we also have chapters in Belarus. En Europa del Este tenemos capítulos en Belarus. In Russia. En Rusia. And in Ukraine. Y en Ucrania. Okay. And in Europe as a whole, there are also other groups that are derived from FGBMFI. Y también en Europa hay otros grupos que se han derivado de la fraternidad. And we are trying to re-establish links with them. Y estamos tratando de restablecer esas relaciones con ellos. Europe is like a new mission field. Europa es como un nuevo campo de misiones. Maybe you are surprised by this statement. Posiblemente les sorprende esto que les acabo de decir. Because you know that Europe culture has been heavily influenced by Christianity. Porque ustedes saben que la cultura europea ha sido influenciada enormemente por el cristianismo. But in the time now, God is really no longer known and acknowledged in our societies. Pero en este tiempo, Dios no es reconocido ni tampoco conocido en nuestras sociedades. The Christians are now a kind of a minority group. Los cristianos son como un grupo minoritario. And we are not in a position to influence the decisions that are taken within the political, the economical, the social, or the ethical fields. Y entonces no estamos en posición de poder influenciar en los ámbitos económicos, políticos, y sociales. And we know that without God and without the values that the gospel reveals. Y sabemos que sin los valores y sin Dios, que son los que revela el Evangelio. Our societies are going astray and we are facing growing insecurity and kind of dismantling in many ways. Nuestras sociedades están perdiendo y están afrontando una inseguridad creciente y desmantelándose en muchas maneras.
Therefore, the fellowship mission is most appropriate for Europe at this point in time. Por lo cual, la misión de la fraternidad es extremadamente apropiada para Europa en este momento en el tiempo. It's like a life mission. Es como una misión de vida. People need to know that there is a God. La gente necesita saber que hay un Dios. That God is love. Que Dios es amor. And that love created the world and created man out of love. Y que Dios creó al mundo y creó al hombre por amor. With good plans ahead. Y con buenos planes para su futuro. And this God wants to establish a love relationship with every of his creatures. Y que Dios desea establecer una relación de amor con cada una de sus criaturas. And he wants to restore them, and he wants to restore our societies. Y él quiere restaurarlos y restaurar nuestras sociedades también. And this is our fellowship mission, to reach out to every person in the world. Y esta es la misión de nuestra fraternidad, alcanzar a cada persona en el mundo. To tell about God's love. Para compartirle sobre el amor de Dios. And to demonstrate it by speaking of his action in our lives. Y demostrarlo al hablar con nuestras acciones a través de nuestras vidas. That is going, that's what we're going to do now in this session. Y eso es lo que vamos a hacer en esta sesión. And you will enjoy to see God at work in European and American lives. Y ustedes van a disfrutar y van a ver el trabajo de Dios en la vida de europeos y de norteamericanos. And also the way God acts through the fellowship. Y también la manera en la que Dios funciona por medio de la fraternidad. So we'll start with a testimony from Germany. Vamos a empezar entonces con un testimonio de Alemania. Roland is the president for LGBFI in Germany. Roland es el presidente de la fraternidad en Alemania. And he will tell us how his life was changed when he discovered the reality and the closeness of God. Y va a compartirnos cómo cambió su vida cuando descubrió la realidad y la cercanía de Dios. So, this is Roland Benz now to speak. Ahora les presento a Roland Benz para que nos cuente su testimonio. Can you hear me? Yes. Yes. Okay. God is good. Dios es bueno. Todo el tiempo. I'm going to share how God changed my life. Voy a compartirles cómo Dios cambió mi vida. Nothing is impossible for God. No hay nada imposible para Dios. I was a man who never searched about church or any spiritual experience. Yo era el tipo de hombre que nunca buscaría ni la iglesia ni ningún tipo de experiencia religiosa. I was a man who was used to have facts, but religion or belief is something for weak people. This was my understanding or way of thinking. Mi forma de pensar era un hombre que estaba acostumbrado a ver hechos reales, pero no cuestiones relacionadas con Dios de ningún tipo. I grew up in a good family. Crecí en una buena familia. I have one brother who is 2 years older. Tengo un hermano que es 2 años mayor que yo. We had good standards at home, but no church life. Teníamos buen ambiente en nuestro hogar, pero no había ninguna vida de iglesia.
So I had on my heart to come to Munich. Así que tenía en mi corazón irme a Munich. I was born in Cologne. Nací en Colonia. And I became an engineer, mechanical engineer. Y estudié para ser un ingeniero mecánico. To work in the aviation industry. Para trabajar en la industria de la aviación. In an engine, aero engine company. Una compañía de aérea. During the years, I became harder and harder in my heart because of the challenges from my business. Durante los años, me convertí en una persona dura de corazón por todos los retos de la vida. And my heart really was very, very hard and harsh. Y mi corazón realmente era no solo duro, sino que también bastante fuerte y pesado. Most important was my career. Lo más importante para mí era mi carrera. And I left all the household management, let me call it, to my wife. Y todo lo relacionado con el hogar se lo dejé totalmente a mi esposa. I was always pushing and pressing. Siempre estaba empujando y presionando. I said to my family, sport activities is important to become fit. Y le decía a mi familia que los deportes eran importantes para mantenerse en forma. So I was, my hobby was sailing, was tennis, was skiing in winter. Así que mis hobbies eran andar en bote de vela, esquiar en invierno y jugar tenis. I was always searching for peace in my heart. Y siempre anduve buscando tener paz en mi corazón. But I didn't get it. Pero no lo encontraba. The tension in the family became bigger and bigger. La tensión en la familia empezó a crecer cada día más. And I left it all to my wife to look after the kids, to look after school and so forth. Así que dejé toda la carga a mi esposa de ver y cuidar a los hijos y todo lo relacionado con su educación. And because my wife suffered and the families because of my dominant, to be so dominant. Y mi familia sufría mucho por ese carácter tan de dominio que tenía yo. And so she was kind of searching for something else in life. Así que ella también estaba buscando por algo más en su vida. One day she came home. Un día ella regresó a casa. Smiling and beaming. Con una gran sonrisa y radiante totalmente. And she said, Roland, just imagine I received Jesus Christ into my heart. Y me dijo, Roland, imagínate, acabo de recibir a Jesucristo en mi corazón. And she thought I would give her a hug. Y ella pensó que yo le iba a dar un abrazo. But I said, are you crazy? Pero lo que le contesté fue, ¿estás loca? What do we need Jesus Christ for? ¿Para qué necesitamos a Jesucristo? We have everything we need. Tenemos todo lo que necesitamos. So, that was it. And I... Así que eso fue algo que le dio de golpe. And the whole family seemed to crack apart. Y parecía como que toda la familia se dividía y se rompía en pedazos. Then my two children, daughter and son Oliver,
Y entonces mis dos hijos, el hijo y la hija, they received Christ. También ellos recibieron a Jesús. So I said, not with me, and I talked openly about a divorce in the family. Y cuando quisieron convencerme a mí, les dije que no, que definitivamente conmigo no, y entonces empecé a hablar de un divorcio en la familia. And I said, I don't become a Christian. Forget it. Y les dije, olvídense, yo no me voy a convertir en un cristiano. One day she approached me and she said, Roland, there is a fellowship which is called Full Gospel Businessmen's Fellowship International, and they're having a meeting in Munich. Y un día se me acercó mi esposa y me dijo, Roland, hay una organización que se llama Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo, que tienen una reunión aquí en Munich. And just please her, I went with her. Y solo por agradarla a ella, fui con ella a la reunión. Sitting in the last row in that hotel room where about 200 people gathered together. Estaba sentado en la última fila, en un salón donde habían aproximadamente unas 200 personas. The meeting was over when we went home. I said, you better never invite me to such a meeting. Y cuando la reunión terminó y regresábamos a casa, le dije a ella, no se te ocurra volverme a invitar a este tipo de reuniones. Time became tougher in our family. Y los tiempos se pusieron más difíciles en nuestra familia. A couple of months later, she was courageous and approached me again. And she said, there is someone from USA coming. Why don't you come and hear what he has to say? Because you have yourself to do with American people, American companies. Y agarró valor nuevamente y me hizo otra invitación y me dijo, va a venir un orador de Estados Unidos. ¿Por qué no vas? De todas maneras, tú tienes relación con gente de Estados Unidos en tu trabajo. So again, I went with her to please her. Así que nuevamente la acompañé solo por agradarla a ella. And coming there, it was a full crowded meeting. Y cuando llegué ahí era una reunión que estaba totalmente llena. A full gospel meeting, and there were only two seats left in the front. Y habían únicamente dos asientos libres y estaban justo en el frente. And I said, I'm not going to sit there. You can stay. I go out. Y yo le dije a ella, yo no me voy a sentar ahí al frente. Quédate tú y yo me voy. But again, I felt sorry for her. Pero nuevamente me sentí mal por ella. So I sat there. Así que decidí sentarme allí. In the first row. En la primera fila. Closing my ears. Cerrando mis oídos. And only thinking, how can I get out of here? Y solamente pensando cómo salirme de allí. To cut a longer story short, this man from Houston, Texas, Don Northrop. Y para hacerle la historia corta, este hombre de Houston, Texas, Don Northrop. It was a speaker, so he invited people to come forward if they want to receive Christ. Y él hizo una invitación para que las personas que quisieran recibir a Jesús se levantaran y vinieran al frente. And I said, not with me. Y yo dije, esto no es conmigo. He made another call and he said, there is someone Jesus has called. Y él hizo otro llamado, otra invitación y dijo, aquí hay una persona que Jesús lo ha llamado. I held myself down on the chair not to stand up like the others. Me agarré de la silla para no levantarme igual que los otros. I should have had the chair in my hand, but out of a sudden I stood on my feet. Debía haber tenido la silla en mis manos, pero así de repente me paré sobre mis pies.
And I stood on my feet and I didn't know what happened. Y me puse de pie y no entendí qué era lo que estaba ocurriendo. Then Don Northrop says, "What is your name?" And I said, "My name is Roland Benz." Y entonces él se dirigió a mí y me preguntó, "¿Cuál es tu nombre?" Yo le dije, "Mi nombre es Roland Benz." And then he said, "God wants to tell you the following." Y me dijo, "Dios quiere decirte lo siguiente." The biggest distance in your life is between your brain and your heart. La mayor distancia en tu vida está entre tu mente y tu corazón. And somehow my heart has stretched out, but my will turned it down. De alguna manera mi corazón se había ensanchado, pero mi voluntad lo había disminuido. So I prayed finally. He prayed finally with me, and I received Jesus in my heart. Así que finalmente él hizo una oración y yo recibí a Jesucristo en mi corazón. When my daughter Annette heard about that I received Christ, cuando mi hija Annette escuchó que yo había recibido a Jesucristo, she said, "If my dad can receive Christ, there is hope for everybody." Y dijo, si mi padre recibió a Jesucristo, eso quiere decir que hay posibilidades para todo el mundo. So I slide in here, nothing is impossible for God. Por eso digo, no hay nada imposible para Dios. What has changed quickly? ¿Qué es lo que ha cambiado rápidamente? For the very first time I had peace in my heart. Lo primero es que tuve paz en mi corazón. In my company, I didn't share this, or only briefly, I was called the arrogant dog. En mi compañía me llamaban el tipo arrogante. Because of the way how I used also sometimes my verbal fist. Por la forma en cómo utilizaba mi vocabulario de ver como un puño. So the people, my colleagues and surroundings in the company, they realized that something has changed in me. Así que mis colegas y en la compañía se dieron cuenta que algo había cambiado en mí. And later on, after I allowed God to change me into more and more into his image, y mientras yo permití que Dios fuera cambiándome más cada día conforme a su imagen, I had another kind of nickname, but I was called the peacemaker. Y de pronto me cambiaron el sobrenombre que tenía y me nombraron el hacedor de paz. So only God can work this. Así que solo Dios puede hacer este tipo de trabajo. Germany. Alemania. Is right in the center of Europe. Como ustedes saben, está en el centro de Europa. And we feel like our friends around responsible to help that the gospel is spread in our countries. Y como nuestros vecinos también nos sentimos responsables de compartir el evangelio en nuestros países. And as Bruno already said, I'm the president in Germany. Y como lo dijo Bruno, soy el presidente en Alemania. Just to give you an idea of what the spiritual situation is in Europe, but particularly in Germany. Para darles una idea de la situación espiritual en Alemania específicamente. We have to move fast, Roland, because I'm coming to a close. Just to mention that Germany has, solo para mencionar que Alemania, Germany has 84 million people. Tiene 84 millones de habitantes. And only about 1 million believing Christians. Y solamente 1 million de esos 84 son cristianos. So
Sorry, let me just see 2-3 points and then I'm coming to a close. Así que solo quiero compartir dos puntos para hacer el cierre. My life was totally changed. Mi vida fue totalmente cambiada. After I received Jesus Christ into my heart. Después de recibir a Jesucristo en mi corazón. Our marriage was healed. Nuestro matrimonio fue sanado. And just a general remark, as Christians, we are not better people, but better off. Y como cristianos, no es que solo somos mejores personas, sino que estamos mucho mejor. Our son Oliver, nuestro hijo Oliver, today is the FCB Mobile Treasurer and Webmaster. Es el día de hoy el tesorero nacional y es el que controla la página web. And I finish with a quote which I talked about, that the biggest distance is between my brain and my heart. Y quiero terminar con la frase de que la mayor distancia que existe está desde tu mente hasta tu corazón. I want to quote from apologetic Rabbi Zacharias. Quiero citar del apologista Rabbi Zacharias. What I believe in my heart must make sense in my mind. Que lo que creo en mi corazón debe de tener sentido en mi mente. This is what I experienced also. Esto es algo que yo experimenté también. We traveled, my wife and myself, in more than 50 countries. Mi esposa y yo hemos viajado a más de 50 países. Through FGB MBI. A través de la fraternidad. When I accepted Jesus, I was 42 years old. Cuando recibí a Jesús, mi edad era 42 años. Today I'm celebrating my 82nd birthday. Praise Hoy God. Estoy celebrando mi 82 so God cumpleaños. Is good. Así que Dios es bueno, gloria a Dios. Time, despite of circumstances. Thanks for the opportunity to share God's love. Dios es bueno sin importar las circunstancias. Gracias por la oportunidad de compartir el amor de Dios. Thank you. Thank you. God bless you in Jesus' name. Amen. Gracias. Que Dios los bendiga en el nombre de Jesús. Thank you, Roland. Thank you, Roland, for your testimony. Gracias, Roland, por tu testimonio. And you've been covering various areas of your life that God has changed. Y cubriste varias áreas de tu vida las que Dios cambió. And we're going to have another testimony now by Philippe Roser from France. Ahora vamos a tener el testimonio de Philippe de Francia. He's the president for FGBMFI in France. Él es el presidente de FINEC en Francia. He is a creator and owner of an industrial company. Él es el creador y dueño de una compañía de tecnología. And he is going to tell us about the action of God in his business life. Y él va a contarnos sobre cómo Dios ha accionado en su vida de negocios. Philippe, it's your turn. Philippe, es tu turno. Thank you, Bruno. Hello, everyone. Gracias, Bruno. Hello, everyone. Hola a todos. It's a pleasure for me to share with you what God has done in my life. Es un placer para mí compartir con ustedes lo que Dios ha hecho en mi vida. And especially in my business life. Y especialmente en mi vida de negocios. My company is specialized in design and manufacture of automatic machine and robotic for industry. Mi compañía se ha especializado en hacer máquinas de automatización en esta industria, ingeniería.
In 2008 and 2009, we were hit hard by the global crisis. Y en el 2008 y el 2009 fuimos golpeados fuertemente por la crisis global. At that time, even if I had a Christian education, I lived my life without God. Y en esa época, aunque tenía una educación cristiana, vivía sin Dios en mi vida. I did not doubt that a superior being must be the origin and the creator of universe, earth, mankind. Yo no dudaba que ese ser superior el creador de la vida y del ser humano. But I could not imagine it. Pero no podía imaginármelo. So at the end of the second year of this crisis, así que en el segundo año de esa crisis, I had the opportunity to read Gunnar Olsson's book with title Business Unlimited. Tuve la oportunidad de leer el libro de Gunnar Olsson, Negocios sin Límites. In his book, Gunnar shares his experiences of private and especially professional life. Y en su libro, Gunnar comparte su experiencia de la vida privada y profesional. And according to him, all of them were led by God. Y conforme a él, todos fueron guiados por Dios. When they had problems with production machines, they prayed. Cuando tenían problemas con máquinas de producción, ellos oraban. They laid hands on machines. Y imponían las manos sobre las máquinas. It's a bit crazy. Un poco loco esto. But I was deeply touched by what I was reading. Pero me tocó fuertemente aquello que estaba leyendo. My wife, who read the same book at the same time, was also very touched. Mi esposa, que leyó el mismo libro al mismo tiempo, también fue tocada. And together, in our living room, we decided to tell God. Y juntos, en la sala, decidimos decirle a Dios. If you really exist. Si tú realmente existes. We apologize for leaving you behind us for all those years. Te pedimos por tenerte fuera durante todos estos años. And if what Gunnar writes in this book is true, y si lo que Gunnar escribe en este libro es real, then reveal yourself to us. Entonces revélate a nosotros. And give us to live similar experiences. Y permítenos vivir experiencias similares. From that moment on, a partir de ese momento, Undescribable peace came over me. Una paz indescriptible vino sobre mí. I was again able to sleep every night. Y nuevamente pude dormir tranquilo cada noche. My life has changed radically. Mi vida ha cambiado radicalmente. My fear for bankruptcy flew away. Mi quiebra desapareció. And it turned into a certainty that God had not only saved me. Y se convirtió en una seguridad de que Dios no solo me había salvado a mí, but that he also will save my business. Pero que también iba a salvar mi negocio. During this period in early 2010, durante este periodo del 2010, we learned of the existence of FGBMFI chapter in our region. Nos dimos cuenta de la existencia del capítulo de FINEC en nuestra región. And we committed to it rapidly. Y nos comprometimos rápidamente con ese capítulo. And I want to thank again its members who prayed for us and our business. Y quiero dar las gracias nuevamente a esos miembros que oraron por nosotros y nuestro negocio. During the summer 2010, durante el verano del 2010, after 6 months of patience in peace and confidence, durante un tiempo de paciencia y de confianza, the Lord allowed many orders to arrive.
El Señor permitió que llegaran muchas órdenes. And in addition, in a period when generally the level of order entry is low. Y en esa época, durante que normalmente los pedidos y las órdenes son bastante bajas. And it was also at that time that we started to work in a field which was not usual for us. Y empezamos a trabajar también en un área que no es el área donde acostumbrábamos hacerlo. And it's the production and small series of complex machines for biotechnology sector. Y era para el sector de pequeñas partes para máquinas de biotecnología. This allowed us to restore the business and get out of the crisis. Y eso nos permitió recuperar el negocio y salir de la crisis. So I thank the Lord for that crisis in 2008 and 2009. Y yo quiero agradecerle a Dios por esa crisis del 2008 y del 2009. Because it allowed me to look up to him. Porque me permitió levantar mis ojos y verlo a él. And to give him control of my whole life. Y darle control de mi vida completamente. Both my private life and my business life. Ambas, mi vida privada y mi vida de negocios. And it is the best decision I have ever made. Y esta es la mejor decisión que yo haya tomado. Today the world is again shaken by a deep crisis because of COVID-19. Y el mundo está nuevamente sacudido por una gran crisis debido al COVID-19. But thank God. Pero gracias a Dios. For us, the situation is not at all the same as during the crisis of 2008 and 2009. Para nosotros, la situación no es similar a la del 2008 y del 2009. Because the sales of the machines remanufactured since 2010 for biotechnology sector. Porque las partes que nosotros manufacturamos desde el 2008 para el sector de maquinaria. Those sales are increasing. Son justamente las razones actuales. Because those machines are used by pharmaceutical companies. Porque esas máquinas son utilizadas por las compañías farmacéuticas. Working for a vaccine against the coronavirus. Trabajando para encontrar una vacuna contra el coronavirus. So, of course, we had also difficulties during those 10 years. Claro, tuvimos dificultades durante esos 10 años. Since we put our business in God's hands. Mientras pusimos el negocio en las manos de Dios. You know, he never promised us that we would have no more problems. Saben, él nunca nos prometió que nunca más íbamos a tener problemas. But he promised us that he would be with us in our problems. Pero sí nos prometió que él iba a estar con nosotros durante esos problemas. And that changed everything. Y eso cambió todo. If today we belong to the happiest people on earth. Si el día de hoy pertenecemos a la gente más feliz de la tierra. And if our business is successful. Y si nuestro negocio tiene éxito. It's really because of him. Es realmente por él. I thank God for his grace and his goodness to us. Y le doy gracias a Dios por la gracia que ha tenido con nosotros y su bondad. And to finish, I may give you two advices. Y para terminar, quisiera darle dos consejos. Advice number one. El número uno. Apply verse 8 of Joshua 1. Apliquen aquello que dice Josué 1:8. This book of the law shall not depart from your mouth. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. But you shall meditate on it day and night. Sino que de día y de noche meditarás en él. So that you may be careful to do according to all that is written in it. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Listen now. Escuchen bien ahora. For then you will make your way prosperous. Porque entonces harás prosperar tu camino. And then you will have good success.
y todo te saldrá bien. Advice number two is for those who have not yet given their life to Jesus. Y el consejo número dos es para aquellos que todavía no le han dado su vida a Jesús. Do not wait any longer. No esperen más. Do it today. Háganlo hoy. God awaits you patiently with open arms. Dios los espera con brazos abiertos. For love, he gave his son Jesus for you. Porque por amor dio a Jesús por ti y por mí. But he will never force you. Pero él nunca te forzará. This decision is yours. Esta decisión es tuya únicamente. God bless you. Que Dios lo bendiga. Thank you very much, Philip. Thank you very much. It was a pleasure. Fue un placer. Gracias, Philip. Okay, we're going to move to another field of action of God, and this is the healing. Nos vamos a mover a otra área de acción de Dios. And this is the healing sector. Y este es por el sector de la sanidad. And we are going to have a testimony from Wolfgang. Vamos a tener el testimonio de Wolfgang. He is the president for FGMFI in Austria. Él es el presidente de FINEC en Austria. He studied law and he worked as a lawyer and manager in social insurance. Él estudió leyes y trabajó como abogado en seguros sociales. And he is going to share how the Lord is moving in healings through the FGBMFI ministry in Austria. Y nos va a contar cómo el Señor se está moviendo en sanidad en el ministerio de FINEC en Austria. Hello, everybody. Yeah. Hola a todos. Greetings from Austria to all participants of this World Convention. Saludos desde Austria para todos los participantes de esta convención mundial. As the national president of Austria, como presidente de la FINEC en Austria, I want to share with you the great things the Lord is doing in Austria. Quiero compartir con ustedes las grandes cosas que Dios está haciendo en Austria. Till the end of 2007, our chapters went down with less visitors every meeting. Desde 2007, los capítulos empezaron a caer cada día más con menos asistentes a las reuniones. Nothing happened and we were really desperated. Y esto ocurrió y estábamos realmente desanimados. After a visit in Nicaragua in 2007, we started this new form of chapter meetings in our town. Después de asistir a Nicaragua en el 2007, empezamos un nuevo sistema en nuestros capítulos. And it worked. Y funcionó. Today, 16 chapters have emerged from one chapter and we are having meetings in spite of COVID-19. Hoy en día tenemos 16 capítulos que surgieron de un solo capítulo y tenemos reuniones aunque exista el COVID-19. We started with personal prayer for the sick in the power of the Holy Spirit as a part of the meetings. Empezamos con oración personal por sanidad en cada una de las reuniones. And since then, thousands of people have been healed and saved. Y desde esa fecha, miles de personas han sido sanadas y han recibido a Jesús. For example, Walter was 80 years old when he first attended a meeting 4 years ago. Por ejemplo, Walter, cuando fue a una reunión hace 4 años, he couldn't raise his arm higher than to his shoulder. No podía levantar su brazo más allá de su hombro. He gave his life to Jesus that evening. Él le dio su vida a Jesús esa tarde. When we prayed for him after the testimony, his arm was completely healed. Cuando oramos por él después del testimonio, su brazo estaba completamente sano.
And since then, he can move it completely without pain. Y desde esa fecha, él puede moverla sin dolor alguno. He was deeply touched by the Holy Spirit, and he has become a leader of a new chapter. Él fue tocado enormemente por el Espíritu Santo y se ha convertido en líder de un capítulo. You know, we also train our team members to learn to pray in the power of the Holy Spirit. También le enseñamos a nuestros miembros a orar en el poder del Espíritu Santo. And we encourage them to lead people to Jesus in their personal life. Y los animamos a que guíen su vida con Jesús en sus vidas personales. And to pray for them. Y que oren por ellos. We call this personal outreach. Y llamamos eso un alcance personal. Marcos is such a fruit of personal outreach. Marcos es un fruto de ese alcance personal. He's a cop. Él es un policía. And he was a total atheist. Y era un ateo completo. Marcos had 8 herniated discs. No medication helped against his severe pain. Él tenía hernia en los discos y ningún medicamento le calmaba el dolor. So he wanted to kill himself. Así que él quería quitarse su vida. His mother knew the chapter meetings and the miracles that happened through prayer. Y su madre sabía de las reuniones y los milagros que ocurrían durante esas reuniones. She advised him to call me so that I could pray for him. Así que le recomendó a él que me llamara para que yo pudiera orar por él. After long resistance, he followed this advice. Después de resistirse mucho, él decidió seguir este consejo. And he was immediately healed of all pain when I prayed for him. Y cuando oré por él, inmediatamente se le quitó todo dolor. Jesus became his Lord and Redeemer. Jesús se convirtió en su Señor y Redentor. Now his whole big family was saved too. Y también eso provocó que toda su familia conociera a Jesús. Today Marcos is a member of my chapter in Linz. Hoy en día Marcos es miembro de mi capítulo en Linz. He prays for many people in the power of the Holy Spirit and experiences healings. Y ha aprendido a orar por muchas otras personas en el poder del Espíritu Santo y ha sido testigo de muchas sanidades. And he received a special call from God for all 27,000 people or a police officer in Austria. Y él recibió un llamado especial de Dios para enfocarse en las 27,000 personas que trabajan en el departamento de policía en Austria. He has already personally visited many of them. Él ya ha visitado personalmente a muchos de ellos. And given them a book written by him about his life and his wonderful experience with Jesus. Y les ha compartido y les ha regalado una copia de un libro que él ha escrito sobre su vida y su conocimiento de Jesús. And so God has opened many new doors for FGBMFI. Así que él ha abierto Dios ha abierto muchas puertas para FINEC. Klaus is a member of our chapter team. Klaus es un miembro de nuestro equipo de trabajo. He was a hopeless alcoholic with some painful herniated discs. Él era un alcohólico que tenía también hernias en los discos. And he was saved and relieved of his pain and alcoholism. Y él se oró por él y él fue liberado del alcoholismo y de ese dolor que le causaba ese malestar. And the son of one of his work colleagues was very depressed for a long time. Y uno de sus colegas de trabajo, el hijo de uno de sus colegas, estaba deprimido por mucho tiempo. But after Klaus' prayer, his whole life changed to positive. Pero cuando Klaus oró por él, su vida cambió totalmente para algo positivo. But 3 days after Jesus came into the life of this boy, he fell 30 meters from a cliff onto a road. Después de 3 días de que Jesús entró en el corazón de este joven, él se cayó 30 metros en un abismo. He broke all his bones. He was out of oxygen for 30 minutes. Se quebró todos sus huesos y quedó sin oxígeno por 30 minutos.
didn't have a chance to survive. En realidad no tenía oportunidad para sobrevivir. When Klaus came to the scene of accident with his desperate father, cuando Klaus llegó a esa escena del accidente con su padre desesperado, he began to pray in the power of the Holy Spirit and to stop the spirit of death. Empezó a orar en el poder del Espíritu Santo y a parar ese espíritu de muerte. Contrary to expectations, the boy survived the night. Contrario a las expectativas, el muchacho sobrevivió esa noche. But the doctor said that he would remain a coma patient for the rest of his life. Pero el doctor, los doctores dijeron que se iba a mantener como un paciente en coma por el resto de su vida. But the boy woke up 2 days later and began to speak. Pero el joven despertó 2 días después y empezó a hablar. And he started working again after 3 months. Jesus completely restored him. Y 3 meses después estaba de regreso ya trabajando. Jesús lo restauró totalmente. Aleluya. And one last example. Hans is a good friend of mine and the national FGBMFI vice president in Austria. Hans es un amigo mío y es el vicepresidente de Fineca Austria. A few weeks ago, he was able to pray the Lord's Prayer with his neighbor and his whole family. Hace unas semanas, él pudo guiar a su vecino y su familia en la oración para recibir a Jesús. The neighbor's mother had major back problems. Y la mamá del vecino tenía problemas serios en su espalda. The doctors couldn't help her. Y los doctores no podían ayudarle. Hans invited her and her family to his local chapter for prayer. Y Hans le invitaron a ella y a su familia para que fueran al capítulo y recibieran oración. When they prayed for this woman, all back pain disappeared suddenly. Cuando oraron por esta mujer, todo el dolor de la espalda desapareció inmediatamente. And that now opens the door to my friend's entire surroundings. Y eso ha abierto las puertas a muchos amigos en todos los alrededores. In conclusion, I can say that through this prayer in the Holy Spirit in our meetings, en conclusión puedo decir que el orar en el Espíritu Santo durante estas reuniones de capítulo, thousands of people are healed and saved. Muchas personas conocen a Jesús y reciben sanidad. Our chapters are growing. Nuestros capítulos están creciendo. Bible circles arise. Estudios bíblicos empiezan a surgir. And local churches are growing. Y las iglesias locales también están creciendo. And that is why I give all the glory to Jesus. Thank you. Y por eso es que quiero darle toda la gloria a Jesús. Muchas gracias. Amén. Muchas thank you very much, Wolfgang, for his good testimony. Gracias, Wolfgang, por su maravilloso testimonio. And now we are going to have our last testimony from Europe. It's coming from Jonas in Sweden. Y vamos a tener nuestro último testimonio de Europa. Viene de Jonas. Hola. Yes. In Sweden. Él es de Suecia. Sí. He's been working in marketing. Él ha estado trabajando en mercadeo. He's now developing a new entrepreneurial project. Y ahora está desarrollando un nuevo emprendimiento. And he's going to share how God led him to be a father to many young men. Y va a describirnos cómo Dios lo guió a ser como un padre para muchos jóvenes. Thank you so much. Muchas gracias. thank you. And I'm happy to be here as a part of this from Sweden. Y estoy contento de formar parte de esta convención desde Suecia. I believe God is doing something great in our nations right now. Creo que Dios está haciendo algo grandioso en nuestras naciones el día de hoy. I believe that we can be a part of that as well from our full gospel businessmen. Y creo que podemos ser parte de eso a través de nuestra fraternidad también. I was asked to share my testimony on what God has done in my and several others' lives.
Y me pidieron compartir lo que Dios había hecho en mi vida y en la vida de otras personas también. And it's quite amazing how a kid like me who's been saved since young years. Y es interesante cómo un joven como yo, que fue recibió a Jesús en sus años tempranos. My mom was a devoted Christian. Mi madre era una cristiana devota. And my father was not. Y mi padre no lo era. He didn't believe in Jesus, and he thought that that was something that we shouldn't be a part of. Él no creía en Jesús y consideraba que eso era algo de lo cual no deberíamos de formar parte. This also meant my father was a businessman. Mi padre era un hombre de negocios. And he was very devoted to his business. Y sí, era muy devoto a su negocio. And he didn't have that much time for, and he didn't have the patience for us kids. Y él no tenía ni el tiempo ni la paciencia para nosotros, sus hijos. So I was basically growing up without a father. Así que básicamente estaba creciendo sin un padre. I think that it really, in many ways, defined me as a person. Y creo que eso en muchas maneras me definió como una persona. And I was looking for a father figure. Y andaba buscando una figura de un padre. And I didn't find one. Y no encontré ninguna. So I searched in so many different areas. Así que busqué en muchas áreas diferentes. But when I came up and started to be like, I went to Bible school. Y cuando empecé a ir a una escuela bíblica. And I started to understand that God is my father. Y cuando empecé a entender que Dios es mi padre. That was in many ways very strange for me. Eso de alguna manera me pareció muy extraño a mi forma de pensar. Since my father was not a loving father. Ya que mi padre no era un padre amoroso. It was hard to understand that God would be a good father. Era muy difícil para mí asimilar de que Dios pudiera ser un buen padre. And that has been something that in many, many years has been a journey for me. Y eso ha sido algo que durante muchos años ha sido como un viaje para mí. To understand that God is really a good father. El entender que Dios es realmente un buen padre. The big change was when I myself got kids. El cambio vino cuando yo empecé a tener hijos. And I couldn't understand how much love I had for my kids. Y yo no podía entender cuánto amor tenía yo por mis hijos. And that's when I started understanding that if I love my kids that much. Y empecé a entender ahí que si yo amaba tanto a mis hijos. Then, and God loves me more. Y que si Dios me ama más. I understood that I had the wrong picture of how a father should be. Entendí que tenía la imagen equivocada de cómo un padre realmente debía ser. And so, just to address what we were, I'm supposed to talk about. I only have daughters. I have three daughters. Tengo tres hijas únicamente. That means that I had a lot of young men coming to my house. Eso significa que tuve un montón de hombres jóvenes viniendo a mi casa. Who wanted to be friends with my daughters. Yeah. Que querían ser amigos con mis hijas. And in the beginning I was quite tough against these young guys coming. Y al inicio mi actitud fue bastante fuerte en contra de ellos. But then one day God started speaking to me. Pero un día Dios empezó a hablarme. Telling me that these men, young boys, diciéndome que estos jóvenes, I have sent them there to you.
diciéndome que estos hombres jóvenes te los he enviado yo a ti. They are not a danger. No son un peligro. I love them and I want you to love them as well. Yo los amo, me dijo Dios, y quiero que tú los ames también. That changed my whole attitude and my whole way of living. Y eso cambió totalmente mi actitud y mi forma de vivir. We started to, every time someone came into the doors of my home. Cada vez que alguien venía a la puerta de mi casa, I went up to them and I said, hi, welcome, who are you? Me acercaba a ellos y le decía, hola, ¿cómo estás? ¿Quién eres tú? And it started to be that they came not for to visit my girls, but they wanted to talk to me. Y lo que resultó era que no querían venir a visitar a mis hijas, sino que en realidad querían hablar conmigo. So after a while, because they came in all out our hours. Y después de un rato, porque venían a todas horas. I started to understand that if it would work somehow, we needed to make this more permanent. Empecé a entender que si para que esto funcionara, esto debería ser algo más permanente. So I asked them, would you like to be men? Así que yo les pregunté, ¿quisieran ser hombres? Not boys, but men, real men. No niños, sino convertirse realmente en verdaderos hombres. And they looked at me and just in such a joy. Y me quedaban viendo y en una profunda alegría. And they say, yes, we want to be men. Me contestaban, sí, queremos ser hombres. So we started every other Thursday. Así que empezamos cada jueves de por medio. We met in our home. Nos reuníamos en mi casa. Speaking about the tough decisions a man has to do. Sobre las decisiones difíciles que un hombre tiene que tomar. Reading the Bible. Leyendo la Biblia. Praying. Orando. Some of these guys weren't saved. Y algunos de estos muchachos no habían sido salvos. They became saved. Y entonces invitaron a Jesús a sus vidas. Yes. And in the start, I think we were three. There were three guys. Al principio, el número era de tres and muchachos. In the end, it's like 12 persons in the end, I think. Al final, se sumaron y llegaron a completar 12. And what I found out was that one thing they had in common. Y lo que me di cuenta es que lo que tenían todos en común. They didn't have a father figure. Era que no tenían una figura paterna. They came from homes where the father had given up. Venían de hogares donde el padre se había dado por vencido. Left the family. Abandonó su familia. Or just didn't care. O simplemente no le daba importancia. That's when I understood that what we are right now, in at least in Sweden, what we are seeing right now is a total... Okay, you go ahead. Comprendí entonces que lo que estamos viendo en Suecia, referente a este tema... We are seeing a breakdown in the families between my husband and wife and keeping together the families. Estamos viendo una ruptura entre el esposo y la esposa y manteniendo juntos la familia. And we have so many young men right now that don't have a father. Y tenemos muchos hombres jóvenes hoy en día que no tienen un padre. But what we have full gospel businessmen with a lot of fathers in. Pero lo que sí tenemos es que tenemos una fraternidad llena de padres. And what we have been speaking in the board of Full Gospel in Sweden. Y lo que hemos estado hablando en nuestra junta directiva en Suecia. Is how we can connect the fathers of the Full Gospel businessmen members with the young people of Sweden today.
es cómo podemos conectar a esos padres de la fraternidad con los jóvenes en Suecia hoy en día. Because we will see a revival. Porque sabemos que vamos a ver un avivamiento. And now we had some ideas and we think God gave us some ideas. Y Dios nos ha dado algunas ideas. But we ended up in COVID-19 with all this, So, y terminamos en COVID-19 con toda esta situación que se presentó. But we believe that God is still on the move and he still wants to do what he started to do. And, pero creemos que Dios está en esto y que él quiere llevar a cabo aquello que él empezó. And you know what? I have daughters. Once I said I only have daughters. Y cuando dije que solo tengo hijas. I don't say that anymore because I have wonderful daughters. Y ya no digo solo eso porque en realidad tengo hijas maravillosas. But I have also a lot of sons now. Pero hoy en día también tengo un montón de hijos. And that's, God is good. Y Dios es bueno. Thank you so much. Muchas gracias. Amen, amen. Thank you, Jonas, for this. Thank you. Gracias, Jonas. Muy bueno. Yeah, really the world need to have fathers. And, el mundo necesita tener padres. And certainly this is one of the calling of our fellowship to help the father to be real fathers. Y ese es uno de los objetivos de fraternidad, de hacer que los padres realmente se conviertan en buenos padres. I really amen. Believe so, yes. Amen. Amen. Yo so, creo en eso firmemente. Amen. So we are going to continue this meeting and we're now moving to the USA. Y vamos a continuar esta reunión y nos vamos a mover hacia Estados Unidos. So we are going to cross the Atlantic Ocean. Así que vamos a cruzar el Océano Atlántico. And now it's Mike Postlewait with the USA FGMFI president. So he's going ahora, to take over the meeting for the USA part. Así que voy a dejarlos ahora con el señor Mike Postlewait, que es el presidente de FINEC Estados Unidos, quien va a tomar control de la reunión. Thank you, Bruno. Praise God. Gracias, Bruno. Praise God. Gloria a Dios. Amen. Thank you, Jonas. Gracias, Jonas. Wolfgang, Philippe. Wolfgang, Philippe. Fantastic testimonies. Roland, happy birthday, 82. Happy birthday. Y por eso maravillosos testimonios. Y a Roland, feliz cumpleaños. We owe our legacy to Europe and the United States. Te debemos ese legado a ustedes, pues aquí en Estados Unidos. Hundreds of years ago, your ancestors got on boats and came over and started this country. Cientos de años atrás, sus ancestros vinieron en barcos y empezaron este país. Thank you. Muchas gracias. Okay. In this point of the meeting, this becomes an opportunity for everybody watching to participate. En este segmento de la reunión, este se convierte en una oportunidad para que todos participen. We become an interactive meeting. Y se convierte en una reunión interactiva. It's time to receive the offering. Es el momento de recibir la ofrenda. And we've asked Paul Lai. Paul Lai is our USA International Director to receive the offering. Y le he pedido a Paul Lai, que es nuestro director internacional, para recibir esa ofrenda. Paul's also our USA National Treasurer. Paul es también nuestro tesorero nacional en Estados Unidos. And if that wasn't enough hats to wear between International Director and National Treasurer, he's also a USA Regional Director in Hawaii.
Y si eso fuera poco, de tener que ser director internacional y tesorero nacional, también es nuestro director en Hawaii. And he's also the national director of all the Chinese chapters in the United States. Y es también el director de todos los capítulos chinos en Estados Unidos. But Paul doesn't work by himself. Pero Paul no trabaja por su solo él. He has a wonderful wife, Pauline, that works right alongside of him. Tiene también a su maravillosa esposa, Pauline, que trabaja al lado con él. And Pauline is active in the fellowship. Y Pauline también está activa en la fraternidad. She is the ladies regional coordinator for ladies of the fellowship, both in Hawaii and for the Asian chapters. Ella es la coordinadora regional tanto para Hawaii y los capítulos asiáticos. Paul at this moment is joining us from Taiwan. En este momento Paul nos está acompañando desde Taiwan. He and Pauline have been there for the last few months visiting family. Ellos han estado ahí con su esposa visitando familia en los últimos meses. And I believe it's 1:30 in the morning in Taiwan. Y creo que es la una y media de la mañana en Taiwan. So, good morning, Paul. And, así que, buenos días, Paul. Please share what the Lord puts on your heart. Y por favor, comparte lo que Dios pone en tu corazón. Paul is trying to connect to us. He's Paul. Paul, put on your microphone. Let's see. How do we unmute? Just press your microphone to unmute. There you go. Okay. You did it. Good job. Oops. Aloha. Aloha. Hola. Genki desu ka? How? Genki desu ka? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo está va? ¿Cómo le va? Dios mío. Yeah. This is Paul Lai in Taiwan. Say hello to everyone. Este es Paul Lai desde Taiwán diciéndole a todos, hola, ¿cómo están? I would like to share with you about the FGB MFI Chinese history. Quiero compartir con ustedes sobre la historia de FINEC con los capítulos chinos. Started in 1986. Brother Chen. En FINEC, en Hong Kong, terminó en 1988. Tony and Andrew. 86 y Taiwán en 88. 1994. Los Ángeles en 1994. From Hong Kong, Samuel Chen shared the vision. De Hong Kong, Samuel Chang fue el que compartió la visión. ADA was the first chapter president. En el 88 fue el primer presidente de capítulo. 1994, Chinese brother go to the San Jose, started FGB MFI. En 1994. 1995. Vancouver started FGB MFI. Y en 1995 Vancouver empezó FINEC. 1995 Toronto brother. 1995 en Toronto. Simon Chan. Simon Chan empezó Vancouver.
en Vancouver, y también en Toronto. Samuel Chen. Yeah. Samuel Chen, so sí. That, así que después de eso, United ellos alcanzaron todo Estados Unidos. New York, Washington, D.C. Así como Nueva York, Washington, D.C., Seattle, New Jersey, Nueva Jersey, Houston, and Dallas. Y Dallas. Las Vegas. Y también Las Vegas. Right now, Los Angeles have 16 chapters. En este momento, Los Ángeles tiene 16 capítulos. Women chapter. 5 capítulos de damas, 11 capítulos de varones. Hawaii also have 2 women. Hawaii también tiene 2 capítulos de mujeres que hablan mandarín. Talk about China. Hablando sobre China, yo creo fue el primer hombre que empezó FGB MFI en China. Así que después de eso, Taiwán necesita que FINEC vaya también a China desde Hong Kong. Luego Indonesia, Malasia también han ido a China. Todos ellos han ayudado para crecer en China. Creo que China es el más difícil para compartir el evangelio por el gobierno. Pero hay buenas noticias. En el 2016, el hermano de Nigeria empezó en Hangzhou. Ahora Hangzhou tiene 5 capítulos. Shenzhen tiene 1 capítulo. Fusan have 1 chapter. Y también Fusan tiene capítulo. Y este amigo es alguien que alcanza porque se ha dado mucho tiempo y está preocupado por las almas chinas. Bendito sea el Señor. En 1920, en 2020, la FINEC es el 70 aniversario. Y nuestra visión es una. Globalmente, el reavivamiento es nuestra misión. Así que necesitamos unidad, caminar juntos, pelear por ganar almas para Jesús. Y le damos la gloria únicamente a nuestro Dios. I give my life to Jesus about 20 years. Yo le di mi vida a Jesús hace 20 años. Within 20 years, I received so many miracles. Durante esos 20 años he recibido tantos milagros. First miracle is when I host FGB. El primer milagro fue cuando empecé el primer evento de FINEC. Estaba corto de dinero. I ask the brother and sister, we need receive one offering. Y le pregunté a unos hermanos que necesitábamos recibir una ofrenda. Any pressure, everything from your heart. Pero nada de predicaciones, sino lo que sea de tu corazón. $371. Y en total recibimos $4,371. How much we need? Y consulté con $370. Y pregunté al tesorero cuánto necesitábamos y me dijo $4,370. Nos sobró un dólar. Y en esa ofrenda yo puse todo lo que andaba, $150. Y en 24 horas yo recibí de Dios $150,000 en 24 horas. Last trip, I go back in Los Angeles, joined for FGB. Cuando fui a Los Ángeles y me reuní con my wife, vine con mi esposa, yo doné 2 cheques, uno de $1,000 y otro de $5,000. Somebody give me, put an envelope. $1,000 cash.
Y en la noche alguien me dio $1,000 cash. Él no sabía que había dado un cheque de $1,000. Eso es un milagro. Y también cuando regresé de Los Ángeles, yo recibí un cheque por $25,000. Y ese era una persona que por 25 años me debía una renta y me mandó ese cheque pagándome la renta cuando regresé de Los Ángeles después de haber dado la ofrenda. Un milagro más que quisiera compartir con ustedes es que era un anciano de la iglesia y me pidieron que sacara de pobreza la iglesia. Yo hago desarrollos inmobiliarios y esa propiedad creció en valor hasta $1,000,000. Y yo creí firmemente que la propiedad pertenecía a Dios. Así que decidí abrir al público para ver quién podía ofrecer dinero por la iglesia, por el terreno de la iglesia. Después de 6 meses, yo recibí de Dios una recompensa. Y en 6 meses yo vendí una tierra que recibí y con una ganancia de $10,000,000. Así que Dios es real. Dios es fiel. Y en Dios confiamos. Así que ahora necesitamos recibir una ofrenda, pero no sientan presión, hermano. Salga de su corazón. Vamos a orar. Querido Padre, tu palabra dice que debemos de traer nuestros diezmos y ofrendas y que tú abrirás las ventanas de los cielos y mandarás bendición tras bendición. Gracias por darnos a nosotros el regalo de la vida eterna. Que tu generosidad sobreabunde sobre nosotros mientras traemos la ofrenda a ti. Y te damos a ti de esas bendiciones que nos has dado, sobreabundante. Que la paz tuya reine en nuestras vidas. Que tu amor venga sobre alrededor nuestro y que el Espíritu de Dios nos empodere y que la alegría de Dios nos llene también. Te bendecimos y te damos las gracias en Jesucristo. Amén. Gracias. Thank you, Paul. Gracias, Paul. I believe on your screen right now, you correct me. Creo que tu pantalla. There's a link or hay un link that you can share. Una página web que ustedes pueden compartir. In the U.S., one of the things that we've been doing. En Estados Unidos, una de las cosas que hemos estado haciendo is using money as a track. Es usar dinero. Because on the United States currency. Porque en la moneda de Estados Unidos. Above a picture of the White House. Sobre la foto de la Casa Blanca. It says, "In God we trust." Dice, "En Dios confiamos." So we look for opportunities to witness. Así que buscamos oportunidades para poder compartir con otros. Because people have their hands out. Porque la gente extiende sus manos. You know, asking for us to give them something.
pidiéndonos a nosotros que le demos algo. And what they're wanting is money. Y lo que ellos quieren es dinero. So they can eat. Para que puedan comer. And so we look for opportunities to hand them money. Así que buscamos las oportunidades para darles dinero. But at the same time, explain what in God we trust means. Pero aprovechamos la oportunidad para explicarles qué es lo que quiere decir en Dios confiamos. So don't we don't just feed their body. Así que no solo salvamos su cuerpo. We feed their soul. También alimentamos su alma. You know, the opportunity to give is a blessing. La oportunidad de ofrendar es una bendición. We encourage all of our members. Y animamos a todos nuestros miembros. To always carry a little extra cash. Para que siempre carguen un poquito de dinero cash extra, efectivo. Because you never know when the Holy Spirit's going to nudge you to give it to somebody. Porque nunca sabes cuándo el Espíritu Santo te va a apoyar para que se lo des a alguien. You know, Christianity is all about giving. El cristianismo es sobre dar. Es todo sobre dar. Jesus said, John 3:16, everybody knows that scripture. Todos conocen la escritura de Juan 3:16. God so loved the world that he... Porque Dios amó tanto al mundo... That he gave. Que él dio. So, it's all about giving. Así que se trata de dar. So... You don't have to give. We get the privilege of giving. No es que tenemos que dar, sino que tenemos el privilegio de dar. Jesus said, when two of you agree touching anything, it's granted by my Father in heaven. Jesús dijo, cuando dos de ustedes se ponen de acuerdo, todo lo que... Matthew 18:19. En Mateo 18:19. So when you and someone in your family agree about something, así que cuando usted y alguien en su familia se ponen de acuerdo, God will bless it. Dios lo va a bendecir. And sometimes it's very important to agree about money. Y muchas veces es importante ponerse de acuerdo sobre el dinero. We never make a financial decision in our business or in our family unless my wife and I agree. Nosotros, mi esposa y yo, nunca tomamos una decisión en nuestro negocio o en nuestra familia, al menos que estemos de acuerdo. Because Matthew 18:19 is a spiritual law. Porque Mateo 18:19 es una ley espiritual. We have physical laws and we have spiritual laws. Tenemos leyes naturales y también leyes espirituales. This is a physical law. It's called gravity. Esta es una ley física que se llama gravedad. You say, I don't believe in gravity. Y usted puede decir, no, yo no creo en la gravedad. It doesn't make any difference. You step off the roof, you go down. Eso no hace ninguna diferencia. Si saltas de un techo, vas para abajo. When you give, you will receive. Cuando tú das, tú vas a recibir. It's a spiritual law. Es una ley espiritual. You don't give so you can receive. You give so you are allowed to receive so you can give again. No das para recibir, sino que das para poder volver a dar y para eso es que vas a recibir. The world's philosophy of money. La filosofía del mundo respecto al dinero. Is get all you can. Es que toma todo lo que puedas. Put it in a can. Guárdalo en una lata. And sit on your can. Y siéntate ahí en ese lugar donde lo depositaste. In the Christian world, we learn that if we give, God's going to bless us beyond our wildest dreams. En el mundo cristiano aprendemos que mientras más demos, Dios nos va a dar aquellos sueños más exagerados que podamos imaginar. Look for an opportunity to give on a regular basis into the gospel. Busca cualquier oportunidad para dar regularmente en la fraternidad. And you'll be surprised the fruit that will come from it. Y te sorprenderás del fruto que vendrá de esta acción.
Before I introduce our next speaker, I want to give you just a little bit of a report on the United States. Antes de presentar a nuestro próximo orador, quiero compartirles un poco sobre la FINEC en Estados Unidos. In the last 2 years, we've seen phenomenal growth. En los últimos 2 años hemos visto un crecimiento fenomenal. But most important, we've seen remarkable reconciliation. Pero lo más importante es que hemos visto una reconciliación sorprendente. Among other full gospel groups that had separated from the international in years past. Entre otros grupos que en el pasado se separaron de la internacional. In Matthew 18:19, two of us agree touching anything that's granted by our Father in heaven. En Mateo 18:19, donde dice que si dos nos ponemos de acuerdo respecto a algo, nuestro Padre que está en los cielos. Our enemy, Satan, understands that principle very well. Nuestro enemigo Satanás entiende muy bien ese principio. So in families, así que en las familias, in businesses, en los negocios, in churches, en las iglesias, in fellowships, en la fraternidad, he tries to create division and disagreement. Él trata de crear división y desacuerdo. That's his number one weapon. Esa es la arma número uno que él utiliza. Because he knows when two of us agree touching anything, it's granted by our Father in heaven. Porque él sabe que cuando dos de nosotros nos ponemos de acuerdo acerca de cualquier cosa que pidiéramos, le será hecho por mi Padre en los cielos. Many of the other full gospel groups in the United States. Muchos de los otros grupos en Estados Unidos de la FINEC are made up of lifetime members of Full Gospel Business and Fellowship International. Está compuesto por miembros que tienen membresía de por vida. And the last year we've seen remarkable reconciliation with some of these groups. Y en el último año hemos visto una reconciliación preciosa entre estos grupos. We are not in competition with them. No estamos en competencia con ellos. We are all under the same banner. Estamos todos bajo el mismo signo. His banner over us is love. Y su signo sobre nosotros es amor. One of the larger groups, Full Gospel Businessmen Fellowship America. Cuando un grupo de la fraternidad de Estados Unidos, de América. Last July invited me to come to their convention and had me speak. En julio pasado me invitó que fuera a su convención y hablara, estuviera como orador. The Holy Spirit move throughout the meeting like it does in all full gospel meetings. El Espíritu Santo se movió así como se mueve en todas las reuniones de FINEC. Up in New England, the northeast part of the United States. En la parte de Inglaterra, de Nueva Inglaterra y el parte este de Estados Unidos. Our regional director, Larry D'Onofrio, has a close relationship with many of these men. Nuestro director regional tiene una relación cercana con muchos de estos hombres. They get together on a regular basis and pray together. Ellos se reúnen para orar juntos. In the center of the United States, our regional director, Bob Nations, has a close relationship with a man named Walter Thorne. Y Bob Nations tiene una relación con Walter Thorne en el centro de Estados Unidos. Walter is the president of International Fellowship of Christian Businessmen. Walter es el presidente de la Organización Internacional de Hombres de Negocios. And Walter and Bob are working closely together. Y Walter y Bob están trabajando muy cerca conjuntamente. On the West Coast, Bill Keith, who is the president of Businessmen's Fellowship USA. En la costa oeste, Bill Peace, que es el presidente de la Organización de Hombres de Negocios Internacional, reached out to us this year. Nos llamó y se nos acercó este año. And he contacted Doug Woolley, who is our international secretary. Y contactó a Doug Woolley, que es nuestro secretario internacional. Doug is also the regional director for the Southeast part of the United States. Y Doug es el director regional también para la parte sureste de Estados Unidos. And he invited us to join Global Outreach Day. Y nos invitó a unirnos al Día de Alcance Mundial. And because of that connection, y debido a esa conexión,
hundreds of full gospel men around the time of Pentecost. Muchos de hombres del evangelio completo en la fecha de Pentecostés. Joined with other Christian organizations across the world. Se unieron con otras organizaciones cristianas alrededor del mundo entero. And hundreds of millions of people came to know Jesus. Y cientos de millones de personas se les dio a conocer a Jesús. So the good report of the United States is there is reconciliation. Y el reporte bueno de Estados Unidos es que va en camino a la reconciliación. We wanted to take it a step further. Y queríamos llevarlo un paso más allá. And show how much we cared about these men. Y demostrarles que tanto consideramos y queremos a estos hombres. In a tangible way. En una forma tangible. So when income comes into the United States, así que cuando hay ingresos a los Estados Unidos, we send the first 10% of it to international. Mandamos el primer 10% a la internacional. But the next 5% is reserved to be given to other full gospel organizations. Pero el siguiente 5% está reservado para dárselo a las otras organizaciones del evangelio completo. It's the same Holy Spirit. Porque es el mismo Espíritu Santo. So, we are very blessed to be part of the being able to give in to other full gospel men like us that work right alongside of each other to share the love of God. Así que somos muy bendecidos al poder dar a otros grupos del evangelio completo que trabajan a la par nuestra. I'd like to ask next Sergio Esquerra, who is our USA Western Regional Area Coordinator in Southern California. Quisiera pedirle a Sergio Esquerra, que es nuestro coordinador regional en el sur de California. And Sergio and his wonderful wife, Margo, work very closely together in the fellowship. Y Sergio y su esposa trabajan muy de cerca con la fraternidad. Margo is the USA Western Regional Ladies Coordinator for Ladies of the Fellowship. Margo es la coordinadora de las damas en la misma zona donde está Sergio. Sergio, please share what the Lord put on your heart. Así que Sergio, por favor, comparte con nosotros lo que Dios ha puesto en tu corazón. Muchísimas gracias, Mike. Así es. Thank you, Mike. Como dijo el señor Mike. Just as Mr. Mike said. Mi nombre es Sergio Oseguera. My name is Sergio Oseguera. Y vivo aquí en Los Ángeles. And I live here in Los Angeles. Por 25 años. For the last 25 years. Pero para que conozcan un poquito a Sergio Oseguera. But for you to get a little history of Sergio Oseguera. Vamos a regresar al tiempo. We're going to go back in time. Desde cuando era niño. Since I was a child. No tuve el privilegio de conocer a mi madre. I did not have the privilege to know my mother. Fue algo impactante para mi vida. That was very impacting for my life. Pero sí disfrutaba de mis hermanas y mis hermanos. But I could enjoy my brothers and sisters. Por un corto tiempo. For a short time. Al tiempo de los 15 años. At 15 years of age. Algo en mi corazón. Something in my heart. Decía que yo no pertenecía en el país donde nací. Said inside of me that I did not belong in the country where I was born. Y donde yo tenía que emigrar. And where I had to emigrate. Era Estados Unidos. Was go to United States. Llegué a la ciudad de Los Ángeles. I arrived at the city of Los Angeles. Sin imaginarme tan algo especial que me iba a tener Dios aquí. Without imagining of the special thing that God had for me here. Pero antes de esas cosas especiales. But before those special things. Llegué a esta bella ciudad. I came to this beautiful city. Como nunca tuve una guianza de familia. Since I didn't have any family guidance. Comencé a andar en los malos pasos. I began to do things that were not good for me.
con tres veces intento de muerte. With three times an event where I could lose my life. Y hasta la última vez. And even at the last time. Que mataron a mi amigo a la par mía. That they killed a friend right beside me. Me di cuenta que no llevaba bien mi vida. I found out that my life was not going in the right path. Sin conocimiento a la edad de 25 años. Without any knowledge at the age of 25. Sin conocimiento de las cosas de Dios. Without any knowledge of God's things. Esa noche yo le pedí a él. At that night I asked him. Y le dije, si realmente tú existes. And I told him, if you really exist. Necesito que me cambies mi vida. I need you to change my life. Porque por la vida que, por el camino que iba. Because on the path that I was following. Posiblemente ya no existiera en este mundo. I probably wouldn't be alive in this world. Sucesivamente, Dios se manifestó en mi vida. So God manifested himself in my life. Y como dijo usted, Mike. And as you said, Mike. Tengo una linda esposa. I have a beautiful wife. Que me respeta. That respects me. Me ama. That loves me. Me guía. And guides me. Pero no todo fue de maravilla también al principio. But not everything was wonderful at the beginning. Porque no teníamos a Cristo en nuestro corazón. Because we did not have Christ in our heart. Hasta en el 2008. So it was until 2008. Cuando comenzamos a buscar las cosas de Dios. When we begin to look for God. A través de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio del Evangelio Completo. Through FGMFI. Comenzó un nuevo amor. A new love began. Y nos dimos cuenta. And we found out. Para que duráramos tiempo la relación. So that the relationship would last. Teníamos que tener a Cristo en el centro de nuestra relación. We needed to have Christ in the middle of our relationship. Y así a través de fraternidad. So through FGBMFI. Los dimos la oportunidad. We gave us the opportunity para conocer más las cosas de Dios. To learn more about God's ways. Ahora, today, honramos, we honor, y glorificamos, and we glorify, a nuestro Señor Jesucristo, our Lord Jesus Christ. Porque ahora, because now, somos las personas. We are of the people más feliz de la tierra. Of the happiest people on earth. Hablando de milagros. Talking about miracles. Ante mi corazón. Before my heart. Solo había odio. There was only hate. Destrucción. Destruction. Nunca había recibido algo especial en mi corazón. I had never received anything special in my heart. Un abrazo. Not a hug. Absolutamente, lo único que recibía era venganza y odio. The only thing that I had received was hate and vengeance. Entonces, ¿cómo yo le podía dar eso a las demás personas? So how could I, what could I give other people? Cuando Cristo llegó a mi corazón. When Christ arrived at my, in my heart. Comencé a aprender. I began to learn cómo amar, how to love las demás personas, other people, sin acusarlas, without accusing them. Entendí también, I understood also, que si yo amo a mi hermano, that if I love my brother, estoy amando a Dios. I am loving God. Ahora en estos momentos, now in this time, estoy trabajando fuerte en esta área del West de Estados Unidos. I am working hard in this area of the West of the United States. Y eso es lógico que uno solo no lo puede hacer. And it's logical that by myself I cannot do this. Tengo unos lindos miembros.
I have some beautiful members que me apoyan en todas las actividades. That support me in all the activities. Y hemos hecho unas actividades. And we have done various activities. Fenomenales. Phenomenal. Como hemos traído. As well as we have brought. Aquí a nuestro presidente internacional, señor Mario García. We have had here with us our international president, Ingeniero Mario García. Y yo solo no lo puedo hacer. And I couldn't have done that by myself. Número uno, Dios y Jesucristo están en nuestro corazón. First of all, God and Jesus are in our heart. Es quien nos da la fuerza. Is who gives us the strength. Nos da esa sabiduría. Gives us that wisdom. Para que tomemos acción. So that we can take action. Y así. And in that way. He viajado hacia el norte de California. I have traveled up to the northern part of California. Y hemos sembrado la semillita también. And we have also sowed the seed there also. Pero primero es Jesucristo el que va al frente. But first it is Jesus who is ahead of us. Después nosotros como servidores. Then we follow him as servants. Quiero despedirme con esto. I want to say goodbye to you with the following. Una pequeña dinámica. A small dynamic. Cuando llegamos nosotros a los pies de Dios, when we arrive at God's feet, o alguien nos habla por las cosas de Dios, or someone talks to us by God's things, nuestra mente está cerrada. Our mind is completely closed. Así me sentía yo. That's the way I felt. Solo un pequeño ejercicio. Cierra su puño fuerte así, fuerte. Just a small practice. Close your fist fuerte, strong fuerte. Like this. Very strong, very strong. Cuando llegué yo a fraternidad. When I arrived at FGMFI. Era la mentalidad que llevaba. That is the mentality that I had. Cuando le di la oportunidad a Dios. When I gave God the opportunity. Y abrí mi corazón. And I opened my heart. Abrí mi mano. Ahora abra su mano. Now open your hand. Open your hand. Cuando abrimos nuestra mano. Can you sense that when we open our hand? Se siente relajado. You feel relaxed. Es de la manera. That is the way. Que debemos de recibir a nuestro Señor Jesucristo. That we have to receive the Lord Jesus Christ. Y que entre a nuestro corazón. And that he goes inside of our heart. Esa es la pequeña anécdota que quiero compartir con ustedes. That is a small anecdote that I wanted to share with you. Quiero agradecerle mucho. I want to thank very much. A Dios. To God. Y esta bendita fraternidad. And this beautiful fellowship. Gracias. Thank you. Wow, thank you, Sergio. Gracias, Sergio. Thank you, Holy Spirit. Gracias, Espíritu Santo. As he literally shines the love of God right out of your words. Así como él refleja el amor de Dios justamente de tus palabras. His banner. Su signo sobre nosotros es amor. Praise God. Gloria a Dios. Right. We go from Southern California to Phoenix, Arizona. Nos vamos desde el sur de California a Phoenix, Arizona. Where the temperature is probably 115 today. Donde la temperatura es 115 grados hoy día. And we're going to hear from Mr. Tim King. Vamos a escuchar del señor Tim King. Tim is the chapter president. Tim es el presidente del capítulo. Of the FGMFI Phoenix Executive Chapter. Del capítulo de ejecutivos de Phoenix. And Tim has also obtained the publishing rights. Y Tim también obtuvo los derechos de publicación. To publish Demon Shakarian's book, The Happiest People on Earth. De publicar el libro La Gente Más Feliz de la Tierra de Demon Shakarian. In English. En inglés. All right. And he's made this available through Amazon.
y él lo ha hecho disponible a través de Amazon. It was only a few years ago that no one could get a copy anymore. Fue hace unos cuantos años que nadie podía obtener una copia más. Because it was out of print. Porque se había dejado de imprimir. And Tim worked out an arrangement with the original authors. Y Tim buscó un arreglo con los autores originales. And now anyone, in fact, every new president that we have that starts a chapter, we give them a copy of The Happiest People on Earth. Inclusive a cada presidente que empieza un nuevo capítulo le regalamos una copia de La Gente Más Feliz de la Tierra. In the last year, Tim has also been serving. Y en el último año, Tim también ha estado sirviendo as a USA National Director at Large of Supernatural Ministries. Como un director adjunto para los ministerios sobrenaturales. And he's reached out to a number of ministries in the United States. Y ha alcanzado muchos ministerios en los Estados Unidos that are literally famous for miraculous things happening in their ministry. Que son famosos por cosas milagrosas que ocurren dentro de sus ministerios. And have connected them with the fellowship. Y los ha conectado con la fraternidad. He's taken his Zoom chapter meetings to another level. Él ha llevado sus reuniones de Zoom a otro nivel. And are reaching people all over the world. Y alcanzando muchas personas alrededor del mundo. So Tim, please share what the Holy Spirit put on your heart. Así que Tim, por favor, comparte lo que el Espíritu Santo puso en tu corazón. Thank you, Mike. Gracias, Mike. I grew up as a preacher's kid. Yo crecí como el hijo de un predicador. In a denominational church. En una iglesia denominacional. So I got saved when I was 6 years old. Así que yo recibí a Jesús cuando tenía 6 años. But I grew up in this church. Y crecí en esta iglesia. That had no power. Que no tenía ningún poder. I would see people that went to church. Y miraba gente que iba a la iglesia. They looked good on Sunday. Se miraban bien los domingos. But then they would call my father and say, and tell them their sad stories during the week. Pero durante la semana llamaban a mi padre y le contaban sus historias tristes. We never saw anybody healed. Nunca vimos a nadie ser sanado. We didn't understand we were in a spiritual war. No entendíamos que estábamos en una guerra espiritual. And so when I was in high school, I knew that there had to be more. Así que cuando estaba en el colegio, yo me di cuenta que tenía que haber algo más. Because I read the book of Acts, and in Acts, porque yo leí el libro de los Hechos, y en el libro de los Hechos, I saw Christians that had power. Leí sobre cristianos que tenían poder. So I went through life searching for more. What can I get more of God? Así que fui por la vida buscando algo más. ¿Qué más puedo recibir de Dios? So in 1980, así que en 1980, I was transferred to Enid, Oklahoma. Me fui transferido a Oklahoma. My wife was 8 months pregnant. Mi esposa tenía 8 meses de embarazo. And I had no friends. Y no tenía ni un tan solo amigo. So I was looking for Christian friends. Así que andaba buscando amigos cristianos. And I was introduced to Full Gospel Businessmen's Fellowship in Enid, Oklahoma. Y así conocí a la fraternidad en Enid, Oklahoma. After a few weeks, they elected me president. Después de unas semanas, me eligieron presidente. And I found out that in Enid, Oklahoma, y me di cuenta que ahí en Oklahoma, people would come to the Full Gospel Businessmen's Fellowship meetings to get healed. Me di cuenta que la gente iba a las reuniones de la fraternidad con el propósito de ser sanados. In Oklahoma, they have Kenneth Hagin Ministries and Oral Roberts Ministries. En Oklahoma existen los ministerios de Kenneth Hagin y de Oral Roberts. So I would get our speakers from many powerful men of God to come and speak to my chapter.
Así que conseguí algunos oradores de esos ministerios, hombres poderosos de Dios, para que fueran y hablaran a nuestros capítulos. So we saw many miracles and signs that followed the believers. Así que vimos muchos milagros y señales que siguieron a los que creyeron. Then I got transferred to Shreveport, Louisiana. Luego me transfirieron a Freeport, Louisiana. Jesse Duplantis was one of my guest speakers. Y Jesse Duplantis fue uno de mis oradores invitados. He was just getting his ministry started. Era cuando él estaba recién iniciando su ministerio. And we saw mighty miracles come from his ministry. Y vimos enormes milagros venir de su ministerio. Then I moved to Birmingham, Alabama. Luego me moví a Birmingham, Alabama. And then started a mortgage company. Y empecé una compañía financiera. And found a lot of success at that time. Y tuve mucho éxito en ese tiempo. Then after 20 years I moved to Phoenix, Arizona. Después de 20 años me moví a Phoenix, Arizona. I felt the Holy Spirit telling me to get back involved in Full Gospel Businessmen's Fellowship. Sentí que el Espíritu Santo me decía que me volviera a involucrar con la FINEC. So I went to met with Richard Chakarian. Así que fui y me reuní con Richard Chakarian. And Saeed Husseini. En una reunión que tuvimos. And they asked me to start an executive chapter here in Phoenix. Y me pidieron que empezara un capítulo ejecutivo aquí en Phoenix. Richard knew that we need to change our model from where it started in 1952. Richard sabía que necesitábamos cambiar de donde habíamos empezado en 1952. He said, we have got to reach the young people. Y él dijo, tenemos que alcanzar a la gente más joven. So he said, I want you to experiment and find ways to reach the millennials. Así que quiero que experimentes y busques maneras de alcanzar a los millennials. So our chapter, we started a website. Así que en nuestro capítulo empezamos una página web. We started a Facebook page. Abrimos una página en Facebook. And we started videoing our meetings. Y empezamos a transmitir por video nuestras reuniones. Now, when we had the COVID-19 pandemic, ahora, cuando empezó esta pandemia del COVID-19, in March, we could not have a meeting. En marzo, no podíamos tener una reunión presencial. So the Holy Spirit told us we need to have Zoom meetings. Así que el Espíritu Santo nos dijo que deberíamos de tener reuniones de Zoom. So I contacted Tommy Combs. Así que contacté a Tommy Combs. And he was our first guest speaker on our Zoom meeting. Y él fue nuestro invitado para la primera reunión de Zoom. And that was 15 meetings ago. Y eso fue hace 15 reuniones. Our second meeting was Lester Sumrall. En nuestra segunda reunión, el invitado fue Lester Sumrall. This is the grandson of the older Lester Sumrall. Este es el nieto del anterior Lester Sumrall. I found out with Zoom, you can have people from all over the world. Y me di cuenta que con Zoom podía tener gente del mundo entero. So through Facebook and through our website, we have attracted people from all over the world to come to our meetings. Así que a través de Facebook y nuestro sitio web hemos atraído a muchas personas del mundo entero a reunirse con nosotros. Next week we have John Hunter with the Happy Hunters. La próxima semana vamos a tener a Joe Hunter con los Felices Hunters. And she's going to talk about all the mighty miracles and healings that she sees today. Y ella nos va a contar sobre los grandes milagros que ella mira el día de hoy. Through our Facebook page, a través de nuestra página de Facebook, we have almost 1,250 followers.
Tenemos más de 1,200 seguidores. So we're finding full gospel businessmen, people from all over the United States. Así que estamos encontrando y contactando a gente del Evangelio completo a través de Estados Unidos. That are contacting me. Que me están contactando a mí. About starting chapters in other parts of the United States. Que quieren iniciar capítulos en otras partes de Estados Unidos. One time I was asking the Holy Spirit. Un día estaba preguntándole al Espíritu Santo. I said, why did you have us raise this chapter up? Y le decía, ¿por qué nos pediste que empezáramos este capítulo? I said, we have plenty of good churches here in Phoenix, Arizona. Tenemos tantas buenas iglesias en Phoenix, Arizona. He came back and told me. Y la respuesta que me dio fue. He said, my people are sick. Mi gente está enferma. He said, they are anemic. Tienen anemia. He said, they need spiritual nourishment. Y lo que necesitan es alimento espiritual. They need spiritual vitamins. Necesitan vitaminas espirituales. They need to grow up and be mighty men and women of God. Necesitan crecer y ser hombres y mujeres poderosos de Dios. So our goal is to bring speakers. Así que nuestro objetivo es traer oradores. To raise up our spirits. Para levantar nuestros espíritus. So we can be more productive for the Lord. Para que podamos ser más productivos para el Señor. So anyhow, we appreciate your prayers. Así que hacemos reuniones de oración. So think about some of these ideas in bringing them to your country or your chapters. Así que piensen sobre algunas de estas ideas para traerlos a sus países y a sus capítulos. Amen. God bless. Amén. Que Dios los bendiga. Thank you, Tim. And again, congratulations on the tremendous success of sharing God's love through Zoom. Who would have thought a year ago that we would be connecting with so many people? And here we are today doing the same thing. Gracias, Tim. ¿Y quién se iba a imaginar que a través de Zoom íbamos a poder conectarnos con tantas personas? Y aquí estamos el día de hoy. Our final speaker from the U.S. today is going to be Freddy Hispania. And nuestro orador final de Estados Unidos el día de hoy va a ser Freddy España. Freddy is our USA Eastern Area Coordinator in Pennsylvania and Maryland. Y Freddy es nuestro coordinador en el lado este en Pensilvania y Maryland. He's also blessed with a wonderful wife, Rosa. Y también ha sido bendecido con su maravillosa esposa, Rosa. And would you believe, Rosa is our USA Eastern Regional Ladies Coordinator for the Ladies of the Fellowship. Y Rosa es nuestra coordinadora de las Damas de la Fraternidad en la parte este de Estados Unidos. And recently, both of them experienced two major blessings. Y recientemente ellos han recibido dos grandes bendiciones. They have been both healed of the coronavirus. Los dos han sido sanados del coronavirus. And last Monday, y el lunes pasado, they became proud parents of baby girl. Se convirtieron en orgullosos padres de un bebé, de una hija, bebé. So Freddy, share the love of God with us, would you please? Así que Freddy, por favor, comparte el amor de Dios con nosotros. You're going to have to fix your mic. Tienes que arreglar tu micrófono, okay. Perfect. Gracias, Mr. Mike. Thank you, Mr. Mike. Para mí siempre es un placer, ¿verdad?, poder testificar del poder de Dios en mi vida. For me it's always a pleasure to testify about the love of God in my life. En el 2011 llegué por primera vez a una reunión de fraternidad. In 2011 I arrived to the first meeting of the FGMFI. Donde pude renovar mis votos con Dios después de 12 años de estar alejado de él. Where I could renew my compromise with God after 12 years of being away from him. Llegué de una forma muy difícil.
I arrived in a very difficult situation. Sobreviviente de una balacera. Surviving from a shooting. Muchos problemas económicos vinieron a mi vida. Many economic situations difficult came to my life. No tenía paz. I did not have any peace. Fue muy difícil ese tiempo en 2011. It was very difficult during that time in 2011. Pero fue lo que Dios usó. But it is what God used. Para poder traerme de regreso a sus pies. So that I could come back to him. El 2012 regresé hacia Estados Unidos. In 2012, I returned to the U.S. Después de 12 años de estar en este país. After 12 years of being in this country. Regresé de nuevo. I came again. I returned. La gran diferencia en ese tiempo era que ya Jesús venía en mi corazón. What was different in that time was that Jesus was now in my heart. Él empezó a abrirme puertas sobrenaturalmente. He began to open doors in a supernatural way. Vine con unas deudas extraordinarias. I came with large amounts of debts. Y él, yo hoy día siempre digo. And today I always say. Que empecé bajo cero. That I began under zero. Y ahora soy un hombre bendecido por Dios. And now I am a blessed man by God. Y estoy acá para compartirles una de mis últimas bendiciones recibidas por el Señor. And I'm here to share one of the latest blessings that I have received from God. Antes de que empezara la pandemia, el coronavirus. Before the pandemic of coronavirus began. Justamente una semana antes. Specifically 1 week before. Nos mudamos a nuestra nueva casa. We moved to our new house. Una casa más grande que donde vivíamos anteriormente. A larger house than where we lived before. Y en ese momento, aquí habíamos más o menos 7-8 personas que son miembros de fraternidad en Honduras, jóvenes servidores de Dios en Honduras. And at that time, we were about 8 members that were members of the fellowship back in Honduras. Y sin darnos cuenta, ellos estaban encerrados y no podían salir de regreso hacia Honduras. And without knowing that, they were closed behind doors and they couldn't return to Honduras. Y yo siempre le preguntaba al Señor, ¿por qué habíamos solamente gente de fe, gente que estábamos creyendo en ese Dios? And I was asking God, why was it that we only were people, faithful people that were believing in God? Orábamos todos los días, compartíamos la palabra todos los días. We prayed every day, we shared the word every day. Y también estaba disfrutando mi nueva casa. And I was also enjoying my new house. Dios, más o menos como a los 2 meses. In about the next 2 months. Dios me dio la respuesta porque habíamos personas de fe. God gave me the answer why we were people of faith together. Y fue una mañana cuando yo recibí la noticia que estábamos infectados con el coronavirus. And it was in that morning that I received the news that we were infected with the coronavirus. Me preocupaba más un amigo que estaba acá. I was more worried about a friend who was here. Porque él solo tiene un riñón. Because he only has one kidney. Y él siempre decía eso. Y mi esposa también que estaba embarazada. And he would always say that. And also I worried about my wife who was pregnant. Y esa fue la noticia. Esas fueron las palabras que el Espíritu Santo me puso en la mañana que les comuniqué la noticia. And those were the words that the Holy Spirit put in me the day I gave them the news that morning. Él nos preparó. He prepared us. Incrementó nuestra fe. Increased our faith. Por 2 meses. For 2 months. Y recibimos esa noticia con una paz. And we received those news with such a peace. Que sobrepasa todo entendimiento. That goes
over any understanding, natural understanding. Dios nos mostró, God showed us, que la enfermedad puede llegar, that sickness can arrive. No estamos libres de una enfermedad. We're not free of any sickness. Pero que sobre todo Él estaba con nosotros. But above all, what was important was that He was with us. Más aún, even more, que Jesús recibió ese impacto del coronavirus en esa cruz del Calvario. That Jesus received that impact of the coronavirus in the cross in Calvary. Y que si Él está con nosotros, nada malo nos pasará. And that is, he is with us, nothing bad is going to happen to us. Como Mike dijo, as Mike said, este lunes, mi esposa dio a luz a esa tercera preciosa princesa. This last Monday, my wife gave birth to our third beautiful princess. Ella no pesó el mismo peso de mis otras hijas, pesó una libra menos, algo así. She weighed 1 pound less than my other daughters. Y mi esposa le preguntó al doctor por qué. And my wife asked the doctor why. Why did she weigh less? Y él en otras palabras le dijo que era un milagro que ella estuviera tan sana, tan saludable después de haber soportado esa enfermedad del coronavirus. But his answer was that it was surprising that she was so healthy in such a good health after going through the coronavirus. Hoy estamos acá en Filadelfia. Now we are here in Philadelphia. Agradecidos con el Señor. Giving thanks to our Lord. ¿Cómo pagarle a Él todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas? How can we repay Him all those things that He has done in our lives? Hoy en día soy un hombre exitoso en los negocios después de haber llegado sin nada a este país. Today I am a successful man in business after having arrived with nothing to this country. Un hombre próspero, digo yo. A prosperous man, I can say. No por las bendiciones económicas solamente. Not only for the economic blessings, sino porque Dios me ha regalado una preciosa familia, but also because God has given me a very precious family. Llegamos a Filadelfia en el 2012. We arrived in Philadelphia in 2012. No habían capítulos latinos. There were no Latin chapters. En esta región solo había uno en Washington y uno en Nueva Jersey. In this region there was only one in Washington and one in New Jersey. Y Dios mandó un fuerte equipo de hondureños dispuesto a servir. And God sent a team of Hondurans very disposed to serve. Casi solamente gente joven. They were basically young people. Y nos mandó unos intercesores de Guatemala. And sent us some intercessors from Guatemala. Personas que tienen ya sus raíces bien fundadas en el Señor. People who have their roots very well founded in the Lord. Y Él es el que ha hecho todo esto acá. And He is the one who has done everything here. Antes del coronavirus ya había aproximadamente 20 capítulos en esta región. Before coronavirus, there were already 20 chapters in this region. Y creemos en el Señor. And we believe in our Lord. Que esto apenas comienza. That this is just beginning. Dios nos ha movido a este país. God has moved us to this country. Para ser de bendición para este país. To be a blessing to this country. Yo antes, before I would think, no bendecía este país. I did not bless this country. Ahora en día yo bendigo este bendito país. Now I bless this country. Porque es acá
donde el Señor me ha traído. Because it is here where the Lord has brought me. A poder servirle. To serve him. Ve, Sofía. Mi esposa no pudo conectarse el día de hoy porque ella ahora justamente la sacaron del hospital. My wife could not get connected today because we just got out of the hospital a few minutes ago. Pero aquí estoy con mis dos princesas. But here I am with my two little princesses. Rachel. Y Sofía. And Sofía. Y Abby tampoco va a participar hoy, que es la que acaba de nacer. And Abby's not going to participate today, which is the one who was just born. Porque estaba dormidita. Because she's asleep right now. Es un milagro para mí el estar en esta tarde aquí. It is a miracle for me to be with you this afternoon. Hace menos de dos horas me dieron de alta a mi esposa. 2 hours ago, we got out of the hospital with my wife. Pero aquí estamos. But here we are. Para testificar. To testify. Que Dios es grande. That God is great. Y que Él tiene cosas grandes para todos los que decidamos creerle y servirle. And he has great things for those who want to believe Him and serve Him. Así que esta es mi participación. So this will be my participation. Aquí estamos en el área de Pensilvania. We are here in the Pennsylvania area. Para servirles. To serve you. Cuando decidan viajar hacia esta área. Muchas gracias. When you decide to travel to this area. Thank you very much. Thank you, Freddy. Praise God. Gracias, Freddy. Gloria a Dios. I think everybody watching can tell we're the happiest people on earth. Creo que todos los que están viendo pueden darse cuenta dónde está la gente más feliz de la tierra. Because we all belong to the same family. Porque todos pertenecemos a la misma familia. We may have different backgrounds. Tal vez tenemos diferentes orígenes. But our Father is God. Pero nuestro Padre es Dios. There may be somebody watching right now that. Tal vez hay alguien viéndonos en este momento. That really hasn't made a personal choice to accept Jesus as Lord and Savior. Que tal vez no ha tomado la decisión personal de recibir a Jesús como Señor y Salvador. See, that's what all of us have already done. ¿Ven? Esto es lo que ya todos nosotros hemos hecho. God so loved the world. Porque Dios amó tanto al mundo. That he gave his only begotten son. Que dio a su único hijo. That anyone that would believe in him. Que todo aquel que crea en él. Would have eternal life. Reciba vida eterna. And become one of the happiest people on earth. Y se convierta en una de la gente más feliz de la tierra. That was an additional to the scripture. Eso fue algo adicional a la escritura. So what will your answer be? Así que, ¿cuál va a ser su respuesta? You want to be one of the happiest people on earth? ¿Quieren ser una de las personas más felices de la tierra? You want to have the peace of God that surpasses all understanding? ¿Quieren tener la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento? You're going to know for sure, like Freddy, that God will supply all your needs? ¿Sabrán seguramente, como Freddy, que Dios va a suplir todas sus necesidades? It's real easy to do. Es muy fácil hacerlo. Just repeat after me. Solo repitan después de mí. Lord Jesus. Señor Jesús. Believing I'm lost and separated from you by my sins. Sabiendo que estoy separado y lejos de ti por mis pecados. And I recognize that you are the way to eternal life. Yo reconozco que tú eres el camino a la vida eterna. The only way. El único camino. So I today receive you. Así que hoy te recibo. As Savior and Lord of my life. Como Salvador y Señor de mi vida. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. For coming into my heart. Por entrar a mi corazón. And providing me with eternal life. Y proveerme con la vida eterna. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amen. Hallelujah. Aleluya.
How blessed we are that we are children of the Most High God. Qué bendecidos somos de ser hijos del Dios Altísimo. We go around and we confess that greater is He that's in us than He that's in the world. Y vamos y confesamos que más grande es aquel que está dentro de nosotros que el que está en el mundo. And we can do all things through Christ who strengthens us. Y hacemos todas las cosas a través de Jesús que nos fortalece. We are so blessed. Somos tan bendecidos. To have Mario Garcia. De tener a Mario García. As our international president. Como nuestro presidente internacional. So I would like simply to turn the program now back to our president, Mario García. Así que quisiera entregarle el programa de regreso a nuestro presidente internacional, Mario García. Get to unmute. Mario, got it. Can't hear you. There we go. Thank you. Perfect. Thank you, Mike. Muchas gracias, Mike, por gracias, Mike. Este programa. Quisiera agradecer a las naciones europeas y a los Estados Unidos. Thank you, Mike, for this program, and I would like to thank the European nations and the U.S. Si ustedes se fijan la riqueza maravillosa que tiene esta organización. If you can see the richness that this fellowship has. Testimonios de diferentes áreas, de diferentes, inclusive culturas. Testimonies from different areas of the world and even different cultures. Realmente nos hacen seguir adelante. That's what really pushes us forward. Si hablamos de milagros, ahorita escuchábamos uno de nuestro amigo Freddy España. If we want to talk about miracles, we just heard one from our friend Freddy España. Quiero compartirles uno rápidamente para cerrar este bloque. I just want to share you one very quickly to close this segment. Una señora estaba escuchando en la mañana los testimonios del bloque asiático. A lady was listening to the testimonies of the Asian segment. Y ella escuchó milagros. And she heard the word miracles. Y a su esposo le habían dicho que iba a ser despedido el día de hoy. And his husband, they had told him that he was going to be fired today. Cuando ella escuchó milagros, ella empezó a pedir a Dios que eso no sucediera. When she heard miracles, she began to ask God that he would not be fired from his work. Inmediatamente a la media hora recibió la llamada de que su esposo se iba a mantener en el trabajo que tenía. And then half an hour later, she received the news that her husband was going to remain in the position where he was working. Ese es el tipo de milagros que estamos recibiendo a través de lo que usted ha escuchado. Those are the type of miracles that we receive from what you have been listening to. Agradecerle su atención. We want to thank your attention. Y solamente invitarlo a nuestro próximo bloque, que va a ser hoy por la tarde, noche. And to invite you to the next segment, which will be in the evening. Va a ser la ceremonia inaugural de esta convención. It will be the inaugural ceremony of this convention. Y vamos a tener mucho para usted. And we will have a lot for you. Invite a alguien. Dígale, ven a casa. Te espera algo maravilloso. Invite someone. Tell him. Get connected. Something wonderful is for you tonight. Muchas gracias por su atención y los esperamos esta noche para seguir con esta convención, la convención virtual de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo en este 2020. Thank you for attention, and we expect to see you later this afternoon in our 2020 World Convention of the Full Gospel Businessmen Fellowship International. Muchas gracias y nos vemos más tarde. Thank you, and I shall see you later. Hasta luego. Bye-bye.